Os damos la bienvenida a la decimosexta píldora de la comunidad Aspasia. Muchas gracias por estar esta tarde en este encuentro de Hombres por la Igualdad, Red de Redes, así se titula la píldora. La comunidad Aspasia es una comunidad en estos momentos de más de 900 personas trabajando por la igualdad de género y que lleva 3 años funcionando. Es un proyecto que promueve el LAC, que busca trabajar la participación ciudadana con perspectiva de género. El equipo Aspasia lo formamos muchas personas. En mi caso, yo soy María Ribasés de Atelier de Ideas, a quien le ha tocado esta tarde daros la bienvenida y agradeceros el estar aquí. Me toca, sobre todo, contaros quién es Santiago Boira, que espero que lo estéis viendo ahí en la pantalla. Y Santiago es uno de los cómplices de la comunidad Aspasia. Lo enredamos o, como decimos en Aragón, lo embolicamos muchas veces, siempre que se deja. Santiago es licenciado en psicología y en geografía e historia. Es psicólogo con especialidad en psicología clínica y es experto en violencia de género. Es presidente del Colegio Profesional de Psicología de Aragón y miembro del Consejo General Estatal de Psicología. Y imparte clases en la Universidad de Zaragoza, en la Facultad de Ciencias Sociales y del Trabajo y en el Máster de Relaciones de Género. Aparte, hace muchas otras cosas, pero eso, si eso ya se lo preguntáis a él. Yo os digo lo que compete para esta píldora. Él os cuenta un poco cómo va la cuestión y cómo vamos a funcionar, y cualquier cosa a través del chat podéis ir también escribiendo. Y os voy dejando la dirección web de Aspasia y el correo electrónico por cualquier cosa. Santiago, muchísimas gracias. A José María, a Teo y a Manuel también. Pero esperamos disfrutar y poder contrastar ideas y debatir opiniones y situaciones. Toda la Muy bien. palabra es tuya, Santiago. Pues muchas gracias, María, por la invitación y por embolicarme otra vez, ¿no? A participar con vosotras y con toda la comunidad de Aspasia. Y bueno, pues hoy me toca coordinar un poco a la mesa, ¿no? Y a los ponentes estupendos que tenemos ahí. Os voy a explicar en primer lugar un poco cuál va a ser la dinámica de la sesión y luego ya pues presentaré a José María, a Teo y a Manuel, ¿vale? Esta sesión pues tiene una dinámica similar a otras píldoras que probablemente ya hayáis asistido. Pues después de presentar a los ponentes, bueno, pasaremos a la intervención de ellos, ¿no? La idea es que la intervención dure aproximadamente media hora de las diferentes ponencias, porque lo importante es el coloquio y el diálogo que se pueda establecer después, ¿no? Y bueno, pues después de las intervenciones estableceremos ese diálogo hasta que pues María nos diga, mira, ya está bien, ya podéis parar y ya, pues oye, terminamos, ¿no? Entonces, básicamente esa va a ser el esquema, ¿no? De la sesión. Bueno, deciros también que cuando intervengan los ponentes, yo intentaré resumir alguna de las ideas que se planteen allí, pero bueno, que lo importante ya os digo que es el diálogo. En cuanto a las personas que van a participar en la píldora de hoy, por una parte tenemos a José María y a Teo. Ambos son vicepresidente y presidente de la Asociación Hombres por la Igualdad de Aragón, que luego nos van a comentar un poco sobre su historia y sobre los aspectos más importantes. En concreto, José María Galdo Gracia, pues es maestro, y yo creo que tienes a bien, ¿no? Decir que eres fundamentalmente maestro, pero es más cosas, ¿no? Y ha hecho unas cuantas cosas más, ¿no? Pues tiene un posgrado de especialización en educación de personas adultas. Es también especialista en entrenamiento en habilidades para la vida por la Universidad de Santiago de Compostela. Es experto en programas de intervención con hombres, lo cual en este contexto pues es muy importante, por la Universidad de Gran Canaria. Y también experto en el diseño e implementación de planes por la igualdad, ¿no? Luego ha participado en diferentes proyectos, pues tanto nacionales como internacionales. Quiero destacar pues uno internacional que se desarrolló pues
acompañado de Zaragoza, Madrid, París, Londres y Bratislava, y que además es un proyecto pues, bueno, pues orientado a la igualdad de oportunidades y la prevención de violencia contra la mujer, que figura en el catálogo, ¿no? Esto es muy importante, ¿no? De buenas prácticas de la Unión Europea. Tiene también diferentes publicaciones, Cartas a una mujer maltratada, Cartas a un maltratador, Participación democrática, en fin, 20 cuestiones sobre la igualdad, diferentes publicaciones. En cuanto a Teófilo Martín Sáenz, que es el actual vicepresidente, perdón, de la Asociación de Hombres por la Igualdad, él es arquitecto por la Escuela Superior de Arquitectura de Madrid desde el año 1975. Es socio y colaborador en temas de urbanismo, movilidad, en el contexto de la Asociación Vecinal de las Fuentes y de la Federación de Barrios de aquí de Zaragoza desde el 78. Es miembro fundador del Consejo de la Fundación Ecología y Desarrollo y, como os he comentado, es presidente de Hombres por la Igualdad de Aragón. También tiene distinta participación en proyectos y, sobre todo, aquí destaca su colaboración, tanto en sus temas más profesionales como en temas que tienen que ver, pues, con la igualdad, con el tejido asociativo. Creo que esto es importante señalarlo. Y también pues ha hecho diversas publicaciones y colaboraciones en prensa, etcétera, ¿no? Y por otra parte, tenemos a Manuel Sanz Balsera, a ver si lo pronuncio y lo digo bien, que pertenece a la Asociación del Grupo Hombres Siglo XXI de Fuenlabrada, ¿vale? Él nos contará también sobre la asociación. Él es y ha sido, porque está jubilado en estos momentos, pues oficial de albañilería del sector de la construcción. A partir o desde 2012, por distintos motivos, ¿no? Empezó a asistir a una serie de reuniones cuyo nombre era El Hombre Roto, ¿vale? Y desde allí pues empezaron a mover determinadas cuestiones, ¿no? Entre ellas, el proyecto de trabajo de hombres coordinado por el Centro de Salud y dinamizado por Ayelen Losada y Alfredo White Black, ¿no? Y que hay un vídeo que nos comentará donde se puede, pues, visualizar, ¿no? Lo que implica, pues, en este caso, el silencio roto. Y desde el 2014 hasta el 21 también fue el presidente de la Asociación Grupos Hombres Siglo XXI y actualmente, pues, colaboras o estás como un miembro más de la asociación. Bueno, pues esta es la presentación de los estupendos ponentes que tenemos para hoy, ¿no? Y sobre todo por el tema que nos centra y que va a ser objeto, pues bueno, pues de exposición y debate. Y sin más, pues le doy la palabra a José María y a Teófilo para que se la repartan como estimen oportuno para hablar desde la experiencia de Aragón de la Asociación de Hombres por la Igualdad. Así que cuando queráis. La palabra es vuestra. Pues buenas tardes a todas las personas que estáis conectadas. Lo primero, dar las gracias a la app por habernos invitado a participar en, bueno, pues en esta reunión que yo pienso que es una reunión de amigos y de amigas para hablar un poco de lo que, bueno, pues de lo que hacemos las distintas asociaciones de hombres por la igualdad. Me toca explicaros un poquito quiénes somos Hombres por la Igualdad en Aragón. Y bueno, pues comenzar diciéndoos quiénes no somos. Es decir, ¿quiénes no somos? Pues no somos chamanes que nos dedicamos en el ágora de la ciudad a espantar los espíritus de la maldad en Zaragoza o en el sitio que sea. Tampoco somos los héroes de Marvel, del clan Marvel, con sus superhéroes que luchan contra la maldad del patriarcado, sino que, bueno, pues en realidad no somos más que un grupo de hombres diversos que, bueno, pues nos pasa lo que le pasaba también o lo que deja constancia Pablo Neruda en su poemario Residencia en la Tierra, que dice textualmente algo así como que sucede que me canso de ser hombre. Pues a nosotros nos pasa lo mismo, es decir, que nos cansamos de ser hombres. Pero ¿en qué sentido nos cansamos de ser hombres?
pues nos cansamos de ser hombres porque no nos gusta en absoluto los roles, las ventajas y los privilegios que se nos asigna por el mero hecho de ser hombre. Y si no nos gustan los que nos asignan a nosotros, menos nos gusta aún los que están asignados a la mujer como complementarios, como dependientes y como, digamos, debajo del escalafón de los hombres en una sociedad patriarcal. Por eso estamos cansados de ser hombres, no porque no queramos ser hombres. Lo que pasa es que no queremos ser el modelo de hombre que la sociedad patriarcal pues viene imponiendo a lo largo a lo largo de los siglos. ¿Qué queremos? Bueno, pues queremos otro modelo, evidentemente. Queremos descubrir, queremos vivir, queremos fomentar en los demás hombres un modelo y en nosotros, principalmente los primeros, nosotros y en los demás hombres, un modelo de masculinidad distinto al que hemos aprendido. No voy a decir ni mejor ni peor, pero sí que desde luego distinto y que no esté basado en la fortaleza de lo masculino, en la agresividad, en la competitividad y en la renuncia a los sentimientos. Es decir, desarrollar un modelo de masculinidad positivo, un modelo igualitario, respetuoso y más libre y que luche contra cualquier tipo de discriminación. Y hacemos nuestros también las palabras de Alonso Quijano, el Quijote, a su escudero Sancho, que le decía: cambiar el mundo, amigo Sancho, no es utopía ni locura, es justicia. Entonces, hacemos nuestro ese pequeño fragmento del Quijote, donde lo que reclamamos y lo que buscamos es justicia. ¿Cuáles son nuestras armas? Bueno, no me gusta llamarlo armas porque entonces estamos recurriendo al modelo violento de lucha y guerra. Nos gusta más llamarlos cuáles son nuestros recursos. Pues nuestros recursos son la palabra y la acción. ¿Qué hacemos con la palabra? Pues con la palabra hacemos actuaciones de concienciación de la población en general, bien sea en asociaciones de vecinos, en asociaciones deportivas, en grupos, etcétera. También hacemos formación tanto a nivel personal como de grupo, con grupos de reflexión nuestros y con grupos de reflexión de hombres. A veces nos han dicho alguna vez que si son grupos de reflexión de hombres, son igual de excluyentes que otros grupos que no admiten a otros sexos o a otros géneros. Yo siempre he dicho que las mujeres, nosotros nos encontramos con un movimiento como hombres que ni habíamos propiciado ni del que éramos protagonistas. Teníamos muy claro que las mujeres sí que sabían lo que querían. Llevaban muchos años trabajando, llevaban muchos años luchando por el lugar que se ocupa por justicia en la sociedad y nosotros pues estábamos allí estancados y que era necesario trabajar en la reflexión sobre ello. Y bueno, pues por eso los grupos de reflexión son de hombres, porque creemos que el camino que han recorrido las mujeres lo tenemos que recorrer nosotros también. ¿Que nos vamos a equivocar? Pues probablemente. ¿Que tendremos que rectificar? Pues también. ¿Que tendremos que pedir ayuda? Desde luego, pero es un camino que tenemos que recorrer nosotros para en un punto determinado poder concluir con las mujeres y a partir de ahí trabajar conjuntamente por un mundo más igualitario. Como os decía, hacemos actuaciones de formación también, formación en centros educativos, formación del profesorado, que creemos que es, bueno, y de hecho es fundamental, formación también en empresas que nos han pedido y entidades que también nos piden la formación para sus componentes. Hemos elaborado también materiales divulgativos a nivel general y también materiales, bueno, pues de formación para los cursos que impartimos y para la reflexión. ¿De qué hablamos? Pues hablamos de igualdad, de equidad, de justicia en un mundo androcéntrico,
regido por el patriarcado y que utiliza el machismo y la violencia como elementos para mantenerse como sociedad. Somos de los que pensamos o de los que creemos que el objetivo de una sociedad es perpetuarse y va a hacer todo lo posible porque eso siga así. Es decir, que el patriarcado va a hacer todo lo posible porque las cosas sigan como están. A cualquier acción hay una reacción que me imagino que luego hablaremos en el debate. En definitiva, como os decía, lo que buscamos es un modelo diferente, un modelo en el que al final hombres y mujeres en el siglo XXI, como muy bien es la asociación de Manuel, pues lo que buscamos es la igualdad, buscamos convivir, buscamos el respeto y buscamos la paz. ¿Cómo surgió Hombres por la Igualdad? Pues curiosamente Santiago ha hecho referencia a ello. Nacimos de efecto colateral del proyecto que ha mencionado Santiago. El proyecto internacional que bueno, era dirigido o coordinado desde Zaragoza. Y en él pues, surgió el primer, digamos, núcleo de Hombres por la Igualdad. Al principio era una plataforma que solamente estaba en Zaragoza, pero después pasó a ser autonómica como asociación. Ahí es donde nos dimos cuenta realmente que las mujeres habían avanzado mucho, pero nosotros no. Y que si teníamos que avanzar gracias bueno, pues a que vaya pasando el tiempo, pues igual tenían que pasar generaciones y generaciones hasta que pudiéramos avanzar. Si no nos dábamos cuenta antes de que nos ocurre como a los peces. Los peces viven en el agua, evidentemente, pero ellos nacen allí y para ellos eso es lo natural. Los hombres vivimos en nuestro mundo, pero en ese mundo que nacemos existe, por el mero hecho de ser hombre, una serie de privilegios. Y esos privilegios, al igual que el agua en los peces, pasan a formar parte de lo natural. Es decir, que nacemos en esa naturalidad y por lo tanto lo consideramos normal. Y si no, realmente, si no tenemos, digamos, una autorreflexión y una autoevaluación de nuestro ser o de nuestra masculinidad individual y de nuestra masculinidad colectiva, pues difícilmente podremos ir avanzando. Entonces, ahí es donde nace Hombres por la Igualdad. Y bueno, pues el año que viene, porque haremos 20 años. Es decir, que bueno, pues vamos madurando un poquito, ¿eh? Y entonces ya vamos madurando. Bueno, algunos estamos madurando demasiado. Ya estamos, hemos pasado la madurez de los 20 años, que los tenemos, evidentemente, cumplidos, pero bueno, ahí vamos. Y le voy a ceder la palabra a Teo, porque si no, yo soy de los que se enrollan y entonces Santiago cortará y dirá que Teo no habla por mi culpa. Muy bien, después de esta introducción de José María, yo me voy a referir un poco a lo concreto de las cosas que hemos estado trabajando desde Hombres por la Igualdad. En primer lugar, yo creo que existir ya como hombres que luchan por la igualdad ya es un valor en esta sociedad. A veces en manifestaciones del 25N, del 8M o los primeros martes de cada mes donde las mujeres de la Federación de Barrios se reúnen para poner en evidencia la violencia machista, el hecho de que los hombres estemos allí es un valor ya en sí mismo porque demostramos que hay hombres que estamos también trabajando por la igualdad. De hecho, en el primer martes del mes de octubre, las compañeras feministas nos invitaron a leer un manifiesto que leímos en la Plaza de España de Zaragoza, que se titulaba La violencia de los hombres, y que hablábamos precisamente de las cosas que ha comentado José María. Luego todo el tema educativo, como ha comentado también él, vamos a colegios de FP, de primaria, de secundaria, hasta de la universidad. Estuvimos hace poco en la Facultad de Medicina hablando con futuros profesionales para hablar del tema de igualdad. También a centros penitenciarios, donde hombres que están en una situación de reclusión, pues también acudimos para hablar de los temas que hemos comentado.
en general también centros de mayores, asociaciones vecinales, quiero decir que estamos abiertos esa parte de actividad para ir dando píldoras, valga la redundancia, sobre lo que creemos que los hombres tenemos que conseguir dentro de una sociedad no patriarcal y, por lo tanto, más igualitaria. Hemos hecho unas jornadas en enero pasado analizando el tema de por qué los hombres demandan la prostitución. Fue unas jornadas que hicimos en el Centro Joaquín Roncal, donde hubo una gran participación de muchas personas y donde analizábamos el por qué los hombres seguimos siendo demandantes de prostitución y por qué pagamos por sexo y no y participamos de alguna manera en un sistema que entendemos que no es precisamente favorecedor de una igualdad. Hacemos presentaciones de libros, trajimos a Zaragoza a Octavio Salazar para presentar su libro sobre el hombre que no deberíamos ser, interesante, en la medida en que también en una librería también nos interesa repartir de alguna manera conocimiento y divulgar los libros, no demasiados, que se escriben para, de alguna manera, fomentar las nuevas masculinidades. De lo que más nos falla sería todo el trabajo en redes, en todos los que de alguna manera se está moviendo más y que de alguna manera está siendo monopolizado por las personas y las entidades que ven ahí una manera de reconocer y fomentar actitudes violentas, machistas y que están haciendo que, desgraciadamente, la violencia y las actitudes machistas no solamente disminuya, sino que aumente. Y ese es un motivo de preocupación fundamental, en el sentido de que vivimos en una sociedad teóricamente con unas leyes más igualitarias, pero que todavía las violencias y las agresiones no solamente decrecen, sino que aumentan. A partir de ahí, vamos a intentar explicar por qué y qué podemos seguir avanzando para conseguir esa sociedad más igualitaria. Muy bien, pues gracias Teo y gracias José María por ceñiros al tiempo y por las ideas que nos habéis transmitido. Y ahora pasaría la palabra a Manuel de la Asociación de Fuenlabrada. Adelante, Manuel. Pues muchas gracias por haberme invitado a participar y buenas tardes a todas y a todos. Bueno, yo voy a explicar un poquillo de dónde venimos y de dónde procedemos, ¿no? Hay un vídeo que habéis dicho que es el silencio roto, que lo explica un poquito cómo empezamos a formalizar la asociación. Bueno, nosotros fue en el 2012 que nos encontramos con un taller que nos lo dieron las trabajadoras sociales y el Centro Madrilenyo, y por muchas de los hombres que fuimos a ese taller, pues era por bien por trabajo o bien por enfermedad. Nos sentíamos culpables de ser, como, de faltarnos todo aquello que lo que teníamos que hacer, que nos habían propuesto, claro, esta sociedad, que era el trabajo. Entonces, al faltar el trabajo, pues nos sentíamos en una parte inútiles. En este grupo nos juntamos unos 23 hombres. Ahí nos desmontaron muchas de las, de aparte de los privilegios y aparte de muchos de los malestares que tenemos los hombres por los roles marcados por esta sociedad. Entonces, ahí a partir comprendimos que no solo era el trabajo, sino que había más cosas en la vida, que las pasábamos por alto, las normalizábamos. A partir de ahí comprendimos, hablamos de nosotros, de nuestros problemas, de cómo nos sentíamos, aprendimos a escuchar, no a oír, sino a escuchar, y a escucharnos a nosotros mismos. A partir de ahí, pues salimos, ese grupo de 23,
Hicimos una carta para pedir a las instituciones que esos talleres continuaran porque venían muy bien para aquellos hombres en sus malestares. No nos hicieron ni caso, la verdad. Entonces tomamos la decisión de hacer una asociación para ayudar a otros hombres de la manera que nos habían ayudado a nosotros. Empezamos nuestra asociación, hicimos un par de talleres en igualdad que nos dieron, de nuevas masculinidades y de lo que era el tema de igualdad y de lo que se solicitaba por parte de la mujer. Y al comprendernos nosotros mismos, también comprendimos la otra parte. Y vimos realmente que no nos habíamos parado ni un momento a reflexionar sobre todos estos temas. Y lo comprendimos a las mujeres, porque comprendimos también, lo comprendimos a nosotros mismos. A partir de ahí, pues, dijimos de formalizar la asociación y vimos que en Fuenlabrada, que se mueve mucho lo tema de igualdad, tema de la masculinidad, del feminismo, hay una cantidad de asociaciones tremendas por parte de mujeres. Y dijimos que también tiene que haber una asociación de hombres para participar y seguir con ellas el camino que habían continuado y trabajar una igualdad real. A partir de ahí, pues, formamos la asociación. Empezamos la asociación unos 17 hombres. Nos abrimos a hablar a los centros de salud, lo que hacíamos, lo que queríamos hacer y a crear espacio de reflexión. También una de las cosas que tenemos en la asociación, nuestro taller de autoestima, y realmente hablamos de nuestros problemas. Porque los hombres no hablamos entre nosotros de problemas. Hablamos de fútbol, hablamos de política, hablamos de todo, de trabajo, que no hablamos de nada, de tema de lo que nos pasa también a nosotros. Pero claro, si no sabes lo que te pasa y no desmontas una de las cosas que vimos, no puedes hablar de privilegios. Ellos vienen por sus malestares, a lo que es la asociación. A partir de ahí hablamos ya de sus malestares, de salud de autoestima, y creamos otro espacio de hablar, de espacio de reflexión, de hablar por qué nos vienen estos problemas. Claro, a la hora de desmontar por qué nos viene, nos damos cuenta de que seguimos un patrón que nos marca esta sociedad de nuestros roles que nos han marcado en primer momento. Claro, ahí desmontamos por completo. Porque igual que tenemos nosotros nuestros roles, también las mujeres tienen su. Pero cuando empiezas a desmontar y empiezas a comprender y empiezas a mirar más allá, como digo yo, de tus narices, porque claro, cuando nos marcamos en la vida un rol, te crees que eres el mejor padre, te crees el mejor hombre, porque te vas construyendo de lo que te han marcado. Pero cuando te das cuenta que es lo que has perdido también, parte de tu familia, que una de las cosas que yo he dicho siempre, y yo en ese momento tenía dos hijas, bueno, y las tengo, quiero decir que tengo dos hijas, en ese momento tenían 20 y 26 años, yo no las conocía. Realmente. ¿Por qué? Porque he estado trabajando todo mi tiempo para que no le faltara nada. Pero también he faltado yo en estar en ese punto. Entonces ahí es cuando te das cuenta, me diciendo, pero Dios mío, ¿qué vida he vivido? A mí no me han dado la oportunidad de tomarme de un primer momento, decirme, esto es una educación y esta es otra. Cógela. ¿Cuál es la que te apetece? Entonces, a partir de ahí, te desmonta por completo todo. Toda tu vida se la desmonta. Porque claro, te das cuenta de que se te ha pasado el tiempo, han crecido y no has disfrutado realmente de esa parte. O has disfrutado, pero no todo aquello que. Entonces, nuestros espacios de reflexión, ya esos problemas que tenemos, ese saco que vamos acumulando, como decimos nosotros, piedra a piedra, problema a problema, nos lo vamos cargando. Y como no lo soltamos, al final llega un momento que explota. No sabes cómo explota. Tienes que enchufar esto. Es realmente es cómo tratas de ver la situación que está.
Entonces, claro, al comprender nosotros comprendemos todas las situaciones, tanto de la mujer. Nosotros pertenecemos al Consejo de Igualdad y pertenecemos al Consejo. No me sale ahora, me se ha quedado un poco cerrado. Al Consejo Local de la Mujer. Entonces, a partir de ahí, he ido, me parece que me he ido. Estás, Ahora. estás. Sí. No. A partir de ahí, pues claro, nos juntamos con ellas y hacemos o participamos en todo aquello que no, bueno, que podemos en sentido, intentamos participar en todo aquello que, con ellas. En el 25 de noviembre, en el 8 de marzo, en muchos de los proyectos que se hacen para Fuenlabrada y participamos en todo aquello de nuevas masculinidades. Hace 4 años se formalizó la plataforma de nuevas masculinidades aquí en Fuenlabrada, en el 19, y lo pilló ya un poco la pandemia y está ahí todavía paralizada, pero con intención de empezar y seguir adelante con ella. Esto lo que se trata es intentar, pues, a esos hombres, intentarle, pues, apoyarles lo que podamos. Pero también, claro, una vez estás abierto a escuchar y abrir esos espacios de reflexión, ya comprendes muchas de las cosas, ya comprendes toda esa parte de las mujeres, lo que realmente que es la igualdad, que es la búsqueda de la igualdad. Ahí fue en la asociación, pues empezamos, como os dije, haciendo talleres de autoestima, pero también talleres para ocupar un poco la mente, en esos espacios de reflexión, hacer talleres también, hemos un par de psicólogas, una individual y otra por grupo. Hacemos los talleres de reflexión hablando de igualdad, hablando de lo que es el feminismo, intentar comprender toda aquella parte, no de lo que escuchamos o oímos fuera, sino realmente de lo que es. Y el trabajo es continuo. Con la asociación me han pasado ya más de 400 hombres por distintos problemas. Porque realmente cuando viene es por sus propios problemas, por sus malestares. No le puedes hablar de privilegios porque ellos piensan que tienen su problema. Entonces, le dices, no, es que tenemos privilegios. Y estoy contenta, comenta y te dice, tenemos privilegio. Y yo me cago en Dios, tengo un montón de malestar en mi cuerpo, vengo cansado, vengo esto, ¿qué privilegios tengo yo? Porque lo achacan a sus malestares. Pero es que realmente es eso. Entonces ahí tienes que desmontar por qué nos viene todo eso. Y tienes que ir desmontando pieza a pieza para intentar comprender lo otro. Y realmente es un poco las circunstancias que vamos llevando. Yo no sé el tiempo que me queda. Más o menos os he explicado un poquito por encima de lo que se va haciendo. Hay talleres de yoga, de mentalización, de Reiki, de diversidad, para intentar obtener el cuerpo un poco, la mente un poco ocupada y no caer siempre en el mismo problema. Porque realmente es qué problemas tenemos cada uno. El problema que tenemos cada uno lo sabemos, pero si no lo comentamos y hablamos, a nosotros es el peor de todos. Pero en el momento que empiezas a hablar del problema, te das cuenta que tú no eres el mismo. Y con ese mismo problema, hay más hombres en la misma situación. Entonces, entre nosotros, en ese taller de autoestima, hablamos, asesoramos, apoyamos, ayudamos entre nosotros e intentamos que no esté solo su problema, sino que su problema también es nuestro. Y luego, pues a partir de ahí, utilizamos diferentes talleres para buscar herramientas a poder ofrecer a esas personas. Pero oyes muchísimas cosas. Hay hombres que vienen por una separación, de que se están separando, y lo único que piensan es, no sé de qué se queja, si le he dado de todo. Si le he dado casa, le he dado coche, le he dado. Y te quedas un poco tú ya retenido, porque como tú ya estás trabajado, voy diciendo, pero vamos a ver, sí, pero tú le has dado
cariño, tú le has dado sentimientos hacia ella, tú le has ofrecido realmente tus sentimientos a ella, las has abierto. Pero claro, se quedan como diciendo, pues, realmente no, estás para hablar de tu problema con ella, no, porque no hay diálogo. Entonces, si no hay diálogo con la pareja, muchas de las cosas se van estropeando con el tiempo. Y llega un momento de que el deterioro es tan tarde que al final no comprendemos a la otra persona. Vemos que tenemos la razón cada uno, como diciendo, tengo yo más razón que tú. Y a partir de ahí, vienen muchas de las circunstancias que pasan. Pero si tiene un trabajo, tiene un trabajo. Como he dicho yo, que ojalá supiera lo que sé hoy. Lo que sé hoy a los 20 años. Porque seguramente hubiera visto la vida de otra manera. Mucho mejor, mucho más participativo, mucho falta de cariño que siento yo ahora mismo, que no he dado, pero no he recibido porque yo no me he abierto. Y eso es muchas de las cosas que nos pasan a los hombres. A los hombres nos tenemos que replantear lo que es ser hombre. Más o menos un poco. Y ahora cuando sigamos con la esta, ya veremos. Muy bien, pues muchísimas gracias Manuel por tu exposición y voy a agradecer pues a Teo y a José María, ¿no? Yo he estado aquí tomando algunas notas de todo lo que habéis comentado y por hacer un pequeñito resumen antes de entrar a lo que es el diálogo, ¿no? Deciros, no sé, luego abriremos el coloquio, pero me da la sensación de que han sido presentaciones como muy complementarias, ¿no? Que abordan distintos aspectos, ¿no? Por una parte, voy a coger mi chuleta, porque mi memoria es muy, muy mala, ¿no? Desde Hombres por la Igualdad de Aragón, pues realmente tanto Teo como José María, pues nos habéis expuesto, ¿no? Creo que es importante, ¿no? Es decir, cuando José María empezaba diciendo, bueno, pues no somos aquí, ¿no? El Batman, ¿no? Vamos a explicar lo que no somos y un poco la reivindicación de un nuevo modelo de masculinidad, ¿no? Creo que esto es importante. A veces yo creo que se sabe lo que uno no tiene que ser, pero cuesta, y quizá pues las asociaciones de Hombres por Igualdad sirven también, ¿no? En esta importante tarea, ¿no? Luego nos habéis contado todo lo que hacéis muchísimas cosas en términos de formación. Me ha llamado la atención, pues, por ejemplo, la aproximación que se realiza en la cárcel, ¿no? Un perfil muy, muy particular de las personas que están pues, cumpliendo ahí, ¿no? Su periodo de reclusión. El tema de las jornadas, que de alguna forma también, pues, como decía José María, ¿no? Pues de inicio, ¿no? Y cómo eso se actualiza. El tema de presentar libros, que yo creo que ahí es trasladar, ¿no? Como decía Teo, llevar también un poco el conocimiento, este conocimiento y lo que sois, pues a la calle y a la ciudadanía, ¿no? Creo que es importante también, ¿no? Pues la idea que habéis transmitido de, bueno, al fin de cuentas, esto es un camino que nosotros los varones tenemos que recorrer. Decía, ¿no? Es decir, como bueno, de alguna manera las mujeres nos llevan mucho, mucho, digamos, muchísima ventaja, ¿no? Y sobre todo en la idea de, ¿cómo lo diría? Es decir, de tomar conciencia y de tener recursos, por no decir lucha, ¿no? De tener recursos para desarrollar lo que es el planteamiento de una sociedad igualitaria, ¿no? Entonces, la idea que manifestabais de nosotros tenemos que recorrer también ese camino para en un futuro, que ojalá sea pronto, ¿no? Que no sea pues, dentro de años y años, para poder realmente estar unos al lado de otras o otras al lado de unos para poder trabajar y, digamos, mejorar lo que es la igualdad en nuestra sociedad, ¿no? Y creo que también es importante, habéis hecho referencia a la idea de privilegio, ¿no? Y creo que es importante, probablemente salga en el debate, ¿no?
Privilegio igual la naturalización, ¿no? Es decir, yo siempre a veces digo una frase, es decir, quien tiene un privilegio en cualquier ámbito, ¿no? Sea en temas de igualdad, en temas laborales, en el tema que sea, que tiene el privilegio nunca se da cuenta de que tiene un privilegio. Y por tanto, tiene que haber un cuestionamiento, ¿no? Y obviamente es autocuestionamiento, ¿no? Y esto engancha un poco con lo que ha contado Manuel, ¿no? Es decir, bueno, realmente si uno no se mira para adentro y de alguna manera toma conciencia de determinadas cosas para luego poderlas deconstruir, porque es interesante, ¿no? Y ya en lo que ha dicho Manuel, yo me he quedado porque creo que, al menos de entrada, aunque luego todo confluye en lo político a fin de cuentas, ¿no? En lo que es la proyección hacia afuera, pero me he quedado con el origen, ¿no? Y el origen es, mira, esto fue un taller o fue, en fin, un contexto formativo, ¿no? Donde aparecimos personas con determinados malestares, bueno, pues psicológicos o determinados malestares, ¿no? Y cómo desde ahí, pues se va construyendo, ¿no? Pues lo que sois en la asociación y las diferentes, digamos, canales o vías, ¿no? Y en este sentido creo que también es muy importante, me ha parecido muy interesante, este trayecto entre lo que parte como un malestar, al final estáis en el Consejo de la Mujer, es decir, en el sentido político, ¿no? De poder de alguna manera ir mucho más allá de lo que serían pues, los grupos de espacio de reflexión, el espacio de compartir, ¿no? Creo que además aquí hay un tema importante también que seguramente se dará en el debate ahora, el coloquio. Y es no sé, muchas veces yo pienso, es decir, que al final las personas que, los hombres que podemos tener, que tenemos privilegios, vamos a comprar algo, es decir, o vamos a cambiarnos o vamos a transformarnos si pensamos que lo que acogemos nos va a hacer más felices, ¿no? Nos va a acercar a ámbitos como el cuidado, como, en fin, cuidados, la igualdad. Y muchas veces la clave está también, lo decía Manuel, ¿no? Es decir, el partir de los propios malestares. Es decir, a fin de cuentas, yo creo que perdemos siguiendo un patrón, un modelo, digamos, de masculinidad patriarcal en el sentido que habéis comentado. Y bueno, y poco más. Quizá la última cosa que he apuntado. Y creo que es también importante, ¿no? Cuando ahora Manuel decía, claro, pues la gente viene, los hombres vienen con sus problemas particulares, ¿no? Así de entrada, ¿no? Pues una persona, un señor que se ha separado, a lo mejor una pérdida de trabajo, una enfermedad, en fin, distintas circunstancias, ¿no? Y creo que es importante porque probablemente muchos de estos varones no se corresponden con este modelo, si queréis, de la masculinidad dominante, ¿no? Es decir, ya sabéis que el patriarcado también habla de las masculinidades subordinadas, de aquellos que no encajan, ¿no? O que no encajan o que no quieren encajar, o como decía José María, que ya están cansados, ¿no? De seguir ese patrón. Y por tanto, creo que también es importante esta última idea que nos ha planteado Manuel. Y bueno, pues este es el pequeño resumen que se me ha ocurrido. Y yo, para empezar un poco a animar lo que es el coloquio, os lanzaría una primera pregunta que ha sido también lo último que ha dicho Manuel. Decía, bueno, y para vosotros, ¿qué es ser hombre hoy? ¿No? Esta sería la cuestión, la pregunta. ¿Qué pensáis que es ser hombre hoy? Me ha gustado mucho lo que ha comentado Manuel, porque ha hecho una pregunta que es muy importante y que pocos hombres yo creo que se siguen haciendo hoy, que es decir, ¿qué me he perdido yo en la vida? En este modelo dominante, ¿por qué yo me he perdido tantas cosas buenas? En el sentido de que me he dedicado al trabajo. He sido una persona donde no he accedido a mis sentimientos. Y entonces, darte cuenta de las cosas que has perdido en este modelo dominante te hace replantearte ese modelo. Y a la pregunta que hace Santiago, precisamente, el ser hombre hoy significa replantearte lo que la sociedad está pidiendo a esos hombres.
En primer lugar, algo que es clave, que es renunciar a la violencia. Los hombres nos caracterizamos porque cuando tenemos algún problema, parece que de una parte mayoritaria accedemos a la violencia, que es una manera que tenemos de solucionar los problemas. Entonces, renunciar a la violencia sería uno de los primeros ejemplos que debemos hacer para, a partir de ahí, resolver los problemas de otra manera. Y eso nos ayudará a replantearnos nuestra posición y a solucionar los problemas que podemos tener con nosotros mismos, con nuestras compañeras y la sociedad, renunciando a ese modelo violento que nos ha caracterizado históricamente y que todavía nos caracteriza. Hombre, vamos a ver, yo para mí ser hombre llevo replanteándomelo hace 10 años. Lo de qué es ser hombre. Ser hombre es poder con todo. Ser hombre es no mostrar tus sentimientos. Ser hombre es ser un Superman con barros, con pies de barro. Y realmente me cuestiono muchas de todas esas cosas. Yo me considero en un primer momento como soy persona. A partir de ahí, hombre para mí es lo físico. Tanto hombre como mujer es lo físico. En lo psicológico, en lo mental, somos iguales. Entonces ahí el respeto, el trabajo del respeto y el trabajo de la empatía, de ponerte en el lugar de la otra o del otro, es lo que te hace reflexionar. Pero ser hombre. Si ser hombre es todos los roles que nos ha marcado esta sociedad, yo no soy hombre. No me considero hombre. Si muestras tus sentimientos, ya no eres hombre. Si muestras tus problemas y tu debilidad, ya no eres hombre. ¿De qué estamos hablando? Entonces, realmente es el cuestionarte todas esas cosas, todos esos privilegios, todos esos malestares que te ha creado esta sociedad sin darte cuenta, porque esto no viene, y aparte viene ya una educación de padres, de madres, pero es que incluso puedes tener problemas con tu pareja. Yo realmente me he dado cuenta de que el que ha cambiado ha sido yo, pero realmente mi pareja sigue en el modelo que ella le gusta. Yo no le puedo decir, oye, es tu forma, tú la quieres así. Yo no le puedo llevar a la contraria, que decirle que está equivocada. Yo la respeto en su posición. Ella está cómoda en su posición. Eso no quiere decir que tú estés cómodo en esa posición. Y ahí es cuando empieza un poco el debate. El debate es en los talleres, el taller este de hombres. De hombre de hoy. Hemos hecho un taller de hombres y mujeres, uno por cada lado. Y hemos hablado de los mismos roles, tanto con ellas, tanto como nosotros. ¿Y qué pasa? Que al terminar el taller nos comprendemos mucho mejor. No podemos formalizar un taller de hombre y mujer y discutir qué es ser hombre y qué es ser mujer, qué es lo que tú haces y lo que yo no hago. Tenemos que trabajarlo conjuntamente y vernos como personas que somos, y luego la diferencia de hombre y mujer, pues cada uno lo físico, porque lo sabe lo que hay realmente. No podemos meternos en lo físico a ser hombre o ser mujer, en la fuerza. Nosotros, con lo que has dicho tú, lo que has dicho tú, Teo, es realmente cómo somos los hombres. Somos violentos. Creemos que porque chillamos más en una conversación vamos a tener más razón. Y llega un momento de que nos enciscamos tanto que no vemos más allá. Necesitamos a lo mejor un día o 2 días para reflexionar, para poder pedir perdón a la otra persona de lo que tú has dicho. Pero ese momento puede llegar hasta la agresión. ¿Y eso es ser hombre? Yo no soy. Yo, retomando lo que habéis dicho los dos,
Cuando ahora Manuel hablabas que te preguntabas qué es el hombre, yo siempre cuando trabajo con grupos les digo, coger el diccionario de la Real Academia y mirar cuál es lo que la Real Academia dice que es ser hombre. Y te dice, varón que tiene las cualidades masculinas por excelencia. Claro, cuando terminas de leer eso, yo siempre y digo, pues yo me he preguntado muchas veces que cuáles son esas cualidades, digo, porque a veces resulta que no las tengo, como decías Manuel, y entonces no soy hombre. Decir, ¿cuáles son esas cualidades? Hombre, son hasta ahora las que nos han marcado un modelo que decía que teníamos que ser, bueno, el modelo que nos imponían, por lo menos a mi edad, era que teníamos que ser procreadores, proveedores y protectores. Y para eso tienes que trabajar, tienes que. Yo siempre, bueno, había un anuncio en la televisión hace un tiempo que se veía una familia, un niño pequeño que decía, si yo me caigo, ¿quién me da la mano? Y se la daba la hermana mayor. La hermana decía, y si yo me caigo, ¿quién me da la mano? Y se la daba la madre. La madre decía, si yo me caigo, ¿quién me da la mano? Y se la daba el padre. Luego llegaba el padre, miraba alrededor y decía, si yo me caigo, ¿quién me da la mano? Y entonces salía el oso de Santa Lucía y le daba la mano. Pero bueno, es decir, lo que se nos ha pedido es que seamos ese tipo de varón. A ver, yo siempre he dicho que no somos responsables de la educación que hemos recibido. Nos guste o no, todos y todas, incluidos los que ahora no veo porque están, es decir, todos hemos sido educados en una sociedad machista. Pero no somos responsables de la educación que hemos recibido, pero sí somos responsables de analizarla. Y si consideramos que hay que cambiar algo, cambiarlo, porque sí que vamos a ser responsables de lo que nosotros transmitamos. Y eso es muy importante, porque somos los modelos y nuestros hijos, la gente que nos rodea, aprende de lo que ve, no de lo que decimos. Porque la imagen es lo que realmente bueno, pues ve y la gente asume. Con lo cual es muy importante ese análisis de introspección y decir, bueno, ¿cómo soy? ¿Soy sensible? ¿Soy tal? Bueno, ¿y qué pasa? ¿Qué pasa? No pasa nada. Es decir, si los valores están ahí y no tienen sexo, son de hombre y de mujer indistintamente y cada uno tiene que coger aquellos que considera que son, o sea, que van con él mismo. Es decir, que no el mandato que dicen que tenemos que ser de una forma determinada. Pues no, cada uno somos como somos. Cuando Santiago ha hecho referencia a que trabajamos con gente en centros penitenciarios, curiosamente, lo que trabajamos es gente que no tiene ningún beneficio por estar con nosotros. Es decir, vamos una vez al mes y están 2 horas con nosotros. Llevamos un año yendo. Bueno, es el centro penitenciario de La Loca, que es un centro penitenciario de hombres y todos con condena. Es decir, no cualquier tontería. Ese grupo de hombres, como os digo, no tiene ningún beneficio. No, incluso algunos que trabajan en los talleres han pedido que el día que vamos nosotros no asistir al taller, con lo cual ese día no cobran y además es voluntario. Es decir, que la gente que está ahí son 20 internos, están trabajando allí porque quieren. ¿Y qué trabajamos con ellos? Pues volvemos a su propia infancia para ver a qué jugaban, para ver cómo resolvían sus asuntos, para que se dieran cuenta que las personas no somos malas por naturaleza ni violentos por naturaleza. Que la violencia se aprende y que si se aprende, también se puede desaprender. Y curiosamente, esas personas, esos varones, tienen hijos e hijas, bueno, son varones que tienen entre 20 y bastantes y 40 años. Tienen hijos e hijas en edades de 8, 10, 12 años. Y lo que no quieren es que sus hijos y sus hijas sean como ellos. Y entonces están intentando ver cómo ellos pueden cambiar para que sus hijos, o sea, transmitan a sus hijos. Y es muy importante la reflexión que todos hacíais. Fijaros, es una cuestión particular que me pasó a mí en la última vez que estuvimos en el. Estábamos hablando de igualdad
Y se hablaba de la igualdad, de educar a los hijos e hijas igual, porque somos iguales. Y uno de ellos me dijo, no, yo tengo un chico y una chica y los educo exactamente igual. Oye, y yo estoy convencido de que van a salir, pues chapó, muy bien. Seguí con él y al cabo de un rato pregunté y le pregunté a él directamente, oye, ¿tenéis parejas o salís con otras parejas que tengáis chicos y chicas también de vuestra? Y dice, sí. Digo, oye, ¿y al chico cómo lo saludas? Dice, ¿qué pasa, chaval? No sé qué. Digo, y a la chica dice, ¡ay, qué mona vas! Y se queda así, se me queda mirando y perdona la expresión, ¿eh? Y me dice, si serás cabrón. ¿De qué? Que no los educas igual, ¿verdad? Digo, ¿y te has dado cuenta ahora? Dice, sí. Digo, si yo te hubiese dicho antes que no los educabas igual, dice, te habría mandado a hacer espárragos. Decir, que en muchas ocasiones tenemos interiorizado que lo que hacemos, o sea, lo que creemos que hacemos y lo que hacemos, que son dos cosas diferentes. Por eso la educación es tan sumamente importante, porque va a ser lo que transmitamos, aquello que nuestros hijos e hijas van a aprender. Muy bien, espléndido. Tenemos en el chat a dos personas que han escrito. Una es Guillermo, que también es miembro, ¿no? Del grupo de hombres siglo XXI. Y luego también está la aportación de José Manuel. No sé si queréis tomar un momento la palabra y por ampliar o por decir, ¿no? Y de paso abrir también al resto de participantes, ¿no? Por si queréis hacer alguna pregunta a los ponentes, etcétera. Bueno, hola, soy José Manuel. Soy nuevo en estas lides y bueno, me adelanto a Guillermo porque un poquito lo que he apuntado viene al hilo de lo que ha comentado Teo, ¿no? Que por supuesto creo que es muy importante reflexionarnos sobre nosotros mismos y también intentar cambiar todo y que tenemos un montón de mensajes integrados y vivimos en una sociedad que le va a costar mucho cambiar esos mensajes, que se nos van a escapar también a nosotros, porque vamos, yo mismo se me escapan muchos micromachismos, ¿no? Por mucho que no quiera. Y entonces un poquito para desangustiar y también un poco para dónde dirigir el esfuerzo, me parece importante eso, ver un poco la perspectiva, ¿no? Entonces, esto, hablar un poco de la igualdad, pero también con el enfoque de cómo vamos a criar a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, a nuestras hijas, a nuestras sobrinas, que es lo que auténticamente, o bueno, lo que con más fuerza sembrará quizás pues otro tipo de sociedad, ¿no? Era un poquito, el tema es un poco de la perspectiva, ¿no? Y de que hay cosas que tenemos tan metidas dentro que se nos, que bueno, que se nos escapan también, ¿no? Aunque no queramos. Muy bien, gracias José Manuel. No sé si Guillermo está por ahí, quiere también tomar la palabra, o Inmaculada, Pepe, Eva, Ana. Pues yo sigo haciendo preguntas si nadie está, ¿no? Habéis hablado de, pues bueno, pues de la importancia, ¿no? De lo que queremos que hacemos y de lo que realmente hacemos, lo decía ahora José María, ¿no? Y de la importancia de profundizar, ¿no? Porque Guillermo también habla en su mensaje, ¿no? De trabajar sobre los roles de género, probablemente no de una manera epidérmica, ¿no? Sino, pues digamos, profundizando, ¿no? Habéis hablado también de distintas formas, ¿no? De cómo, siendo varón, desde a nivel personal o desde el contexto de vuestras asociaciones,
se puede trabajar, trabajáis más bien por la igualdad. Mi pregunta iría orientada ahí, ¿no? Es decir, realmente, ¿cómo los hombres, ¿no? Podemos trabajar por la igualdad? ¿Cómo podemos aportar nuestro pequeño gran granito de arena a nivel personal y también a nivel de asociación, ¿no? ¿Qué significa trabajar por la igualdad en estos momentos? Pues algo fundamental es visibilizar lo que hacemos, porque si algo nos falta, son referentes. Así como las mujeres sí que tienen referentes muy fuertes en todos los ámbitos, los hombres no tenemos referentes prácticamente en ninguno. Es decir, el modelo que se ve, el modelo que se vende, es decir, ¿qué modelo de hombre atractivo? Atractivo no me refiero físicamente, sino a nivel igualitario, podemos poner de ejemplo. Y en los chicos jóvenes es muy difícil, pues, digamos, convencer que hay modelos que ganan más a nivel personal que el fuerte, el machote o el malote que sale en las series. Es decir, y sin embargo, sí que hay muchos hombres que son igualitarios y que, bueno, pues hay que, digamos, exteriorizar esa igualdad y que se vea, que seamos modelos. A ver, yo siempre he dicho que no soy modelo de nada, pero procuro que, de alguna manera, ir deconstruyendo aquello que he aprendido, que he mal aprendido. Y bueno, no, digamos, sentir o sea, que me pueden tratar de menos otros colegas o que me puedo sentir por hacer determinadas cuestiones. Yo a nivel personal, yo recuerdo en mi casa fuimos todos varones y mi madre nos enseñó a todos que allí trabajaba todo el mundo y que todo era de todos. Yo recuerdo. Claro que yo soy ya mayor, a bajar a comprar y oír aquello de hoy, dejar pasar al chico que si ha bajado es que algo pasa en su casa. ¿Qué pasa? Porque no teníamos patatas, que había que bajar a comprar patatas, ¿no? Es decir, no pasa absolutamente nada. Sí que es verdad que ahora muchos hombres realmente pues nos hemos implicado más en la educación y en el cuidado de nuestros hijos e hijas. Pero yo ahí también hago un poco de Pepito Grillo y digo aquello, sí es verdad, nos hemos implicado más, vemos a muchos más hombres paseando a sus niños, jugando con ellos, etcétera, pero si hay un aspecto en el que no nos hemos implicado todavía lo suficiente es en el cuidado. Sí que cuidamos a nuestros hijos. Los sábados por la mañana vemos a cantidad de padres jugando con los niños y demás, los hombres en el supermercado, etcétera. Pero ¿quién cuida a nuestros mayores? Las mujeres. ¿Por qué? A ver, porque dentro de todo hemos, por eso os digo que estoy haciendo de Pepito Grillo, ¿eh? Dentro de todo, ¿qué hemos cogido de esa parte de corresponsabilidad? Aquello que se ve. Estamos en el parque jugando, salimos a pasear, bajamos a comprar, etcétera. Y lo que se ve todavía nos empodera más. Porque hay que tener en cuenta que los hombres, según el modelo patriarcal, ocupamos todo el espacio público, el espacio del poder. Las mujeres ocupan el espacio privado y el cuidado era espacio privado. Ahora nosotros, bueno, pues nos vamos, digamos, uniendo a ese cuidado, pero al cuidado de nuestros hijos e hijas, porque eso es algo que se ve, algo que en definitiva los niños y las niñas pequeños son, aunque den mucho mal, son vida y son alegría, y las personas mayores es lo contrario, es tristeza y es muerte, y además están dentro de casa, no se ve. Es decir, que somos un poco pillines en esa cuestión y nos toca también reflexionar sobre eso. A mí, hay un dato que a mí me interesa resaltar, que es
es el tema de a qué dedicamos el tiempo, como decía la canción, a qué dedicas el tiempo libre, ¿no? Es decir, está claro que el tiempo tiene que ser repartido equitativamente. En ese sentido, todavía hoy, según las estadísticas, las mujeres dedican de 2 a 3 horas diarias más a tareas de cuidado, aparte del matiz que comentaba José María. Entonces, a mí me parece muy importante en ese camino hacia la igualdad, decir, mi tiempo tiene que ser repartido equitativamente en tanto en lo cotidiano, en lo interno, como en lo colectivo, como en nuestras proyecciones, etcétera, para que de alguna manera esa igualdad sea real, en el sentido de que tengamos tanto la hombre y mujer el mismo tiempo para nosotros mismos, para nuestras relaciones y para los cuidados. Entonces, cuando repartamos el tiempo de una manera equitativa, nos daremos cuenta de que realmente los hombres hemos dispuesto de más tiempo libre durante históricamente que lo que han dedicado a las mujeres. Bueno, yo ahí, una de las cosas que habéis estado hablando, el tema de la educación. Decimos que hay que educar a los jóvenes en los colegios, que hay que educarlos en igualdad de oportunidades, en tanto para los niños como para las niñas. Pero el problema no cabe ahí. Es que el problema cabe de que ese niño va a su casa y tiene otro modelo de visión. El problema no es trabajar educación con los niños. El problema es trabajar educación con los mayores y hacer esos espacios, como he dicho, de reflexión para replantearse el modelo del trabajo, de trabajo que hay que hacer entre a esos niños salgan con una función de igualdad. No se trata en repartir lo que dices, tareas de casa. Yo pienso que hay que hablar, cada uno según una cosa se le va a dar una cosa mejor y a otro peor. Las horas sí, hay que ser equitativo en las horas, pero realmente es convivir y no reprocharse las cosas. El problema es que nos reprochamos las cosas, que si yo hago más, que si tú haces menos. Ese es el problema que hay. No se trata de quién hace más o quién hace menos. Se tratará de llevar un modelo de vida conjunta y hablar. No quedarse ahí sin hablar. Pues a mí no me gusta hacer esto. Oye, mira, pues vamos a cambiar, vamos. Es convivencia. Realmente lo que falta en la sociedad. Convivencia con tu pareja, convivencia con tus hijos. Pero ¿qué pasa? Que los hombres estamos, sobre todo en nuestras edades, yo voy a contar un poquillo. Cuando yo era pequeño, yo trabajaba a partir de los 12 años. Yo trabajaba con, tengo una hermana mayor, una hermana pequeña, y yo trabajaba con mi padre. Y yo miraba a mi hermana y decía, ¿por qué tengo que trabajar yo y mi hermana están en mi casa? Mi padre me decía bien claro, tú tienes que aprender porque el que va a llevar el día de mañana a tu casa vas a ser tú y tu responsabilidad. Y a mí ya me cargo con 11 años con una Muy pesada. mochila pesada. Claro, yo me casé con 20 para hacer 21 años. Claro, yo ya tenía la estructura de mi familia. Realmente, el proveedor, todo lo que hemos hablado. Pero claro, mi mujer tenía lo que era su rol de mujer, de cuidado de sus niñas, tal, en su casa y tal. Claro, yo miraba el que no me faltaba. No me paraba para reflexionar. A mí no me hablaban de que yo tenía privilegios. A mí no me hablaban de que realmente qué vida llevas en tu casa. No paras. ¿Tú crees? Los privilegios que tenemos de llegar a casa y sentarte en casa y no hacer nada. Es tu tiempo libre. No piensas porque no hablas en el tiempo libre de ella. Es ahí un poco es trabajar la educación, pero por varias edades. La educación no vas a enseñar lo que tenemos metido, como decimos nosotros, tanto tiempo metido en vena.
porque toda una trayectoria es muy difícil luego sacarla, es muy difícil verla, pero necesitamos espacios para reflexionar mucho de estas cosas, pero tanto para hombres como para mujeres. Porque realmente pienso que las mujeres están buscando una igualdad de derechos, de oportunidades y de todo, y de convivencia la busca. Busca esa igualdad. Pero la otra parte es la que tiene que participar. Participar con ella. Y ver realmente lo que está pasando. Porque si no lo ves, al final la vas a seguir igual. Ellas van a seguir luchando por tu lado. Y aquellas personas, aunque nosotros luchemos, no buscar modelos, sino hacer modelos de nosotros mismos. Yo no necesito ser igual que mi padre. Yo tengo que reprochar lo que no me gusta de mi padre y ser mejor persona. Eso era cuestionárselo. Pero buscar modelos, siempre vas a buscar el modelo de tu padre. Si no trabajas lo otro, siempre vas a ir al modelo de tu padre. Y ese es el problema que hay. Que hay que hacer espacio de reflexión para hablar de todo esto. De las empresas. Una horita de las empresas, hablar de roles, de nueva masculinidad, de lo que es la igualdad. Eso es lo que hay que promover. Una horita, dos horitas en el trabajo, a la semana, de conciliación, de empatía, de respeto, tanto para uno como otro. Eso es lo que yo veo que es lo que hay que trabajar. Realmente así es como podemos llegar a una sociedad igualitaria, que todavía nos queda, uf, mucho por delante. En, De voy a hecho, aprovechar en esa línea, perdón, José María, que te interrumpo, porque estaba viendo un montón de aportaciones en el chat y por si acaso alguien no las puede leer, o por, la verdad, porque me da pena que no las leamos y que no tengan voz. En el caso de Inma, que ya nos ha explicado que solo puede participar por el chat, le voy a poner voz a lo que ha ido comentando, sobre todo cuando hablabas, Manuel. Con respecto a Manuel y José María y Teo, con respecto a la crianza, ¿no? Decía que estaba de acuerdo que no educamos igual a los hijos, sobre todo en las formas de expresar los sentimientos. A eso Ana decía, ¿no? El problema, cuando hablabais de la visibilización de referentes, el problema de la ausencia de referentes masculinos igualitarios o positivos a la hora de trabajar en facilitación comunitaria y de trabajar las habilidades para la vida. Es una gran barrera, ¿no? Entendiendo, Ana, ahora aquí sí que te añado de lo que está escrito, que entendiendo que la falta de esos referentes igualitarios por parte de varones es una gran barrera. Y Eva comentaba, eso es, que hay que visibilizar también la trastienda, ¿no? Lo que pasa, esas conversaciones, esas negociaciones que se dan para poder convivir en igualdad, ¿no? Inma decía que tardará varias generaciones en cambiar sobre todo las cuestiones de los roles familiares. Y Guillermo, que como antes no ha podido abrir el micro, voy a leer, que es el primero que ha empezado usando el chat, que Guillermo pertenece también a Hombres Siglo XXI de Fuenlabrada y comenta que además de lo que os ha contado Manuel, que lo que más les influyó, o que lo que más le influyó para aportar la igualdad entre hombres y mujeres, fue los talleres grupales de los psicólogos, donde trabajaban mucho los roles y nos dábamos cuenta de que parte de la carga que llevábamos era culpa del rol que nos habían impuesto antes de esos talleres. Veíamos que el hombre solo valía para trabajar y cuando dejaba esto ya no sabía hacer nada. Y los talleres, además de ser interactivos, nos hicieron ver por nosotros mismos por qué había esa diferencia entre hombres y mujeres y comprender que esto teníamos que cambiar. Creo, José Manuel, tu aportación no la he leído, pero porque tú te puedes abrir el micro y hablar por ti mismo. Entonces, también invitaros a quienes tengáis micro y podáis hacerlo, que lo abráis directamente, ¿eh? Que no solo está el chat para ello. Si alguien no puede, por supuesto, por el chat y leemos. Perdón, que he interrumpido. Santiago, todo tuyo. pues eso, que abráis el micro quien pueda y que participe o haga el comentario, ¿no? Decía que lo que comentaba Manuel, sí, corroborarlo y además decir que hay el dicho ese de que a un niño o a una niña lo educa la tribu entera. Es decir, el primer factor de socialización es la familia.
Es el primer sitio y hay que tener en cuenta que los niños, cuando los llevas a los 3 años al colegio, ya están socializados. Porque son como auténticas esponjas que ven todo lo que se mueve a su alrededor. Es decir, que lo primero es la familia, después es la escuela, después son los amigos, el grupo. Y ahora el gran problema que tenemos es ese, que ahora ni la familia ni la escuela somos los que de alguna manera mandamos en esa socialización. Ahora mismo esa socialización es el grupo el que manda. Evidentemente, si la familia y la escuela han sembrado, eso tarde o temprano volverá. Ahora mismo el problema que tenemos es que nuestros hijos e hijas no se comunican verbalmente, sino que se comunican a través de los medios digitales, a través de Internet, a través de TikTok, a través. Y eso, desgraciadamente, no lo podemos controlar o no sabemos controlar. Y ahí es donde se está transmitiendo modelos. Yo no sé si antes, me parece que con Santiago lo he dicho al principio, a ver, el patriarcado, o no, que digamos que el objetivo de toda, de todo es perpetuarse, el de toda. Si te quieres perpetuar, cualquier cosa que atente contra el paradigma que tú has marcado y el paradigma del poder en la sociedad occidental es hombre blanco y heterosexual. Aunque ahora estemos abiertos a todo tipo, sigue siendo el paradigma y cuando se ha intentado cualquier movimiento en contra de ese paradigma, recordar el siglo XX, a mediados del siglo XX, los movimientos de civiles, los de liberación de la mujer, etcétera, la reacción que tuvo el patriarcado fue siempre violenta, siempre. Porque era la forma de, digamos, volver a la gente al redil. ¿Qué problema tenemos ahora en el siglo XXI? Que el patriarcado ya no ataca de manera violenta. Ataca de una manera, como decía en el gato pardo, es cambiarlo todo para que todo siga igual. Es decir, también es verdad que ahora mismo, en estos momentos, hay un cierto retroceso. Es decir, yo. Ayer, en otra cuestión de este tipo, comentaba que hace unos años yo iba a dar una charla a un auditorio, bueno, pues donde había bastante gente, había bastantes hombres, y preguntabas, ¿alguien del público se considera machista? Y no levantaba la mano ni Dios. Ahora, en la misma situación, preguntas, ¿hay alguien machista? Y te levantan la mano un grupo y te dicen, sí, ¿y qué? Y me dicen, ay, ¿cómo hemos retrocedido? Digo, perdona, no hemos retrocedido. Es que los que no levantaban la mano antes lo estaban pensando igual que lo piensan ahora. Lo que pasa es que lo políticamente correcto les llevaba a quedarse con la mano abajo. Entonces, ahora sí que hay un cierto retroceso en esas cuestiones. Pero como hablábamos de los modelos, es decir, el modelo que vende es el modelo. Es decir, cuando Teo comentaba que íbamos a la universidad, pues sí, hemos ido a la universidad, vamos a la universidad, trabajamos con el alumnado yo recuerdo la Facultad de Educación terminar un taller y al salir que se nos acercasen dos jóvenes y decirnos aquello de estamos totalmente de acuerdo con lo que habéis expuesto, muy bien, tal, nosotros pues intentamos ser compañeros de nuestras chicas, tal, nos acercamos, demás. Dice, pero no nos comemos ni una rosca, ¿eh? Porque luego se van con el malote. El modelo que impera y que impera también en las mujeres es queremos a alguien que nos entienda, queremos a alguien que nos comprenda, nos respete, etcétera, 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 pero luego se van con el malote. Dice, entonces si querías esto, ¿por qué te vas con eso? Te resulta más atractiva esa figura. Y esa es la figura que se vende en los medios digitales, la figura del malote
que atrae más a las chicas que la figura del Pagafantas. Voy a aprovechar a leer que Guillermo ha comentado en el chat, que definiría en tres palabras para mejorar la igualdad: educación, asimilación y puesta en práctica. Y no sé si Eva te querías animar a comentar algo. Sí, hola, buenas tardes. Bueno, pues un poco en la línea de lo que estaba comentando ahora José María. Yo creo que el tema y lo han comentado también el resto de ponentes, chicos y chicas, mujeres y hombres, hemos sido educados y seguimos siendo educados en una sociedad machista. Entonces, ni todo, o sea, ni el machismo es patrimonio de los hombres, ni el feminismo es patrimonio de las mujeres. Y eso es algo que, aunque parece muy evidente, yo veo cada día, muchas veces que se olvida. Entonces, en eso está contribuyendo mucho hoy en día el tema de las redes sociales. Eso es un campo infinito, infinito, que no sé muy bien cómo se puede de alguna manera abordar. Porque realmente los jóvenes de hoy en día y las jóvenes no ven la tele, no ven informativos, no leen la prensa escrita ni digital, se informan en las redes. Y quiero decir, habrá muchas noticias falsas y lo que queréis, pero para ellos y para ellas eso es palabra de, vamos, palabra de Dios, ¿no? Como se decía antes. Entonces, hay allí todo un campo que tendremos que ir viendo cómo afrontar, porque, como vuelvo a decir, es infinito. Conforme cierran y quitan una web que se ve que es violenta, qué tal, es que han abierto tres. Entonces, quiero decir, no se da abasto. Y luego yo también quería apuntar el tema en relación a los modelos y a las referentes, también que nos reseteemos y nos actualicemos a día de hoy. Porque me imagino que a Teo, a José María, a Manuel, y bueno, y a cualquiera de vosotras y vosotros, ¿no? Cuando vas a una charla, unas jornadas, muchas veces escuchas que esto es como de nuestras abuelas y nuestros abuelos, que esto ya como igualdad normativa, pero esto no pasa, pues claro. Entonces, claro, ponemos ejemplos a veces que han sido reales de nuestras abuelas, que tampoco hace tanto. Es decir, pero hay que ir poniendo ejemplos actuales, que también los hay, ¿no? Y algunos de los ponentes los han comentado, ¿no? Porque si no, esto parece que es algo que ha pasado, que ya no pasa, que ya no ocurre, ¿no? Y realmente ahí está el barómetro de la juventud, el último que salió hace nada, en cuanto a violencia, en cuanto a un montón de temas. Como que no se ve, o sea, realmente esto ahora no pasa, ¿no? Entonces yo creo que ahí tenemos también mucho trabajo por hacer. Gracias. Gracias, Eva. No sé si tenéis más intervenciones. Sí, yo sí quería decirle a Eva que tiene toda la razón en el mundo cuando habla bueno, pues los medios, nuestros jóvenes se informan a través de las redes. Lo malo es que se habitúan a ver solo aquellos canales o aquellos que corroboran lo que ellos piensan. Con lo cual, todavía Todavía afianzan afianzan más hoy. hoy Afianzar más su propio pensamiento, y y lo demás no es solo lo que ellos lo que ellos siguen siguen hacia. hacia. Es decir, que Es decir, es que es un problema problema muy importante. entre que Ana nos escribe y demás. Yo, por retomar también un poco lo que estabais comentando, ¿no? Este símil de el malote y el pagafantas, ¿no? Y un poco, pues bueno, pues la reproducción en redes sociales, que sabemos que es un mundo infinito, además sabemos que es un mundo sin tiempo y sin espacio, con lo cual realmente lo que ahí ocurre es infinito, ¿no? Y yo me rondaba otra cuestión, hablando de referentes masculinos y demás, una cuestión que supongo que algunas de vosotras y vosotros dos también nos ronda, ¿no? Y es, claro, ¿qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa con los varones? ¿Por qué? Realmente, a nivel, si queréis, más de población,
general, curamos. Antes, cuando Manuel era al principio, si éramos 23, éramos. Sí, estamos hablando pues de algo que es muy importante, ¿no? Pero la pregunta sería, ¿por qué el varón no adelante? ¿Porque no quieren ser pagafantas? ¿Porque no hay un cuestionamiento y toma de conciencia? Pero ¿qué opináis? Yo te escucho un poco entrecortado. Y yo también. Y me voy a ir haciendo un poco la idea de lo que estabas diciendo. Yo creo que es el modelo de la sociedad. Es un modelo que está normalizado, de que el malote es el que más atrae y la persona pues, que es un poco más sensata, pues es el pagafantas, ¿no? El más sensible, el más. Y el otro, yo creo que es un modelo hecho de la persona que destaca, ¿no? La persona que destaca sobre todas las otras personas y es el que atrae más. Yo pienso que ese es el modelo de hombre que más destaca, el que más atrae. Sea por pillo, sea por malo, sea por el que lleva el grupo. Poco el protagonista de la situación en la que se está, ¿no? Es el que más atrae. El más moderado es el que no atrae. Pero eso es la sociedad en que vivimos. Es así. Y esa es la normalidad. Nosotros no todas estas cosas las normalizamos, al final pasa lo que pasa. Y ese es el problema que hay hoy en día. Y luego que también hay que tener en cuenta que, como decías Manuel, es la sociedad la que somos así y durante siglos el patriarcado es lo que es el modelo hegemónico, es el que ha vendido. Y ahora, bueno, pues decimos que, claro, hemos estado privados de los sentimientos, hemos estado todo ese tipo de cuestiones, pero en muchas ocasiones hay una parte muy amplia del mundo masculino que si lo pone en una balanza, dice, a ver, el modelo patriarcal, ¿qué me ha dado? ¿Y qué me ha quitado? Me ha dado el poder y me ha quitado los sentimientos. A ver, ¿qué es lo que pesa más? Los sentimientos, pues sí, unos malestares, pero es que el poder es muy goloso. Sí. Y entonces dices, bueno, sí, tienes razón, es verdad, hay una desigualdad, hay un tal, pero chico, yo aquí tengo el poder y aquí pues no. Y luego también es verdad que, a ver, sobre todo de cara a los jóvenes, cuando, bueno, se intentan cambiar el modelo y que el resto de sus compañeros y compañeras vean ese cambio de modelo. Si eres distinto al grupo, el grupo te señala. No eres lo que el grupo. En el grupo somos así y tú eres diferente. Y si eres diferente, ya vemos lo que está pasando en los centros educativos. Es decir, que o eres como todos o te rechazamos y te hacemos la vida imposible. Y entonces es algo también que hay muchos chicos. Que sí que creen en la igualdad, pero también tienen miedo a no ser como el resto del grupo y a ser señalados como diferentes. Y los diferentes, pues ahora ya sabemos que hay un bullying que siempre ha existido. Yo cuando era crío también había, pero el bullying terminaba cuando salías del colegio. Ahora son 24 horas al día, 365 días al año, porque a través de las redes puedes machacar a cualquiera en cualquier momento. Entonces, estamos digamos, cuando al principio nos ha preguntado Santiago que quiera ser hombre ahora, pues es que ahora mismo hay muchos retos que tenemos que cuestionar los hombres. Y tampoco hay una disposición general a cuestionarnos algunas cuestiones.
valga la redundancia. Entonces es muy complicado. Yo creo que si fuera sencillo, ya lo habríamos resuelto hace tiempo. Y como decías al principio, Manuel, no nos sentamos, no sabemos escuchar, oímos, pero no escuchamos. Yo siempre digo que oír se oye llover, pero que escuchar es otra cosa muy diferente. Y no nos sentamos. O nos sentamos a hablar, pero no nos sentamos a hablar y a escuchar a los demás. Nos sentamos a hablar nosotros y que nos escuchen los demás, que es diferente, ¿no? Entonces, sí que es verdad que yo siempre digo que la verdad absoluta no la tenemos nadie. Cada uno tenemos nuestra propia verdad. Y que se trata de que seamos capaces de sentarnos, de hablar y de que cada uno pongamos encima de la mesa nuestra verdad. Entre todos. Porque claro, la verdad tiene muchas caras. Yo veo la mía, pero no veo las de los demás. Y creo que la mía es esa, la verdadera. Si somos capaces de sentarnos a dialogar y poner nuestras verdades sobre la mesa, y podemos llegar a un consenso en el que haya una verdad que nos, digamos, asista a todos. ¿Sí? Pero nos falta ese sentarnos a escuchar y dialogar, porque nos creemos que lo que yo digo, es la verdad, porque es mi verdad. Y sí, es mi verdad, pero no es la verdad de los demás. Cada uno tiene su propia verdad y nos falta ese sentarnos. Nos sentamos ya dispuestos. Y yo recuerdo en una charla que fui a dar con otra compañera que era que es de Mujeres Juristas Temis, cuando ella terminó de hablar, yo le dije, pues no hace falta, si yo voy a decir lo mismo que has dicho tú, digo, voy a aburrir al personal. Y me dijo, no te lo creas. Dice, ¿por qué? Dice, las mujeres quieren saber qué es lo que va a decir un hombre. Dice, y a mí ya me han oído, entonces tampoco les he hecho. Dice, y los hombres a mí ni siquiera me han escuchado. Y han estado pensando cómo podían rebatir lo que se supone que iba a decir. Dice, mientras que a ti los hombres te han escuchado porque pueden estar o no de acuerdo contigo, pero te han escuchado. Y si las mujeres te han escuchado todas, porque querían saber lo que decía un hombre sobre este tema. Es decir, que sí que muchas veces ya vamos predispuestos a no escuchar. Y entonces, si vamos predispuestos a no escuchar, no hay forma de llegar nunca a ningún punto en común. Yo, José María, nos pasa a nosotros ahora en el taller de hombres y mujeres, en el transcurso del taller que hicimos, aparte, nos escuchamos y ellas también quieren escuchar cómo sentimos nosotros posturas en el matrimonio, que con su marido, pues, no hablan, sin embargo, ahí, como hablamos de todo, pues resulta que nos comprendemos. Claro. Hay personas, no te estoy diciendo, hay una mujer. Que a la hora de hablar yo, pues es que dice, contigo se puede dialogar, con mi marido no se puede dialogar. Pero eso es lo que estás diciendo. Que realmente si no escucha uno, pero el otro no escucha, al final te estás escuchando tú mismo. Claro. Y al final no consigues nada. No, no, no. Ese es el problema. Voy Todo lo con... a Perdón Sí. que os interrumpo porque en la línea de lo que estáis hablando, Eva ha escrito que muchas veces escuchamos para responder, no para comprender, y ese es un gran problema en la comunicación. Y Ana en esa línea ponía también que en el entorno rural entiendo que este tipo de comportamientos es mucho más marcado. Y decía literalmente, ayer participé en una mesa redonda en la jornada comarcal de Comarca del Sobrarbe de prevención de adicciones y bienestar emocional. Y la mayor dificultad que encontramos y verbalizamos todas las participantes fue la dificultad de llegar a que los hombres vengan y participen en talleres o actividades para desarrollar el autoconocimiento y las habilidades para la vida. Si conseguimos que vengan, participan activamente, pero lo difícil es que vengan. Y no encontramos la fórmula para que esto cambie en un corto o medio plazo. Porque si vienen, se produce el cambio, como han comentado los ponentes, pero si no conseguimos ese acercamiento, ese camino hacia el cambio y el desarrollo personal no es posible. Si le sirve de consuelo, nos pasa a todos lo mismo. No, lo que estaba diciendo antes Guillermo, un compañero de la asociación, es el trabajo que llevamos hecho. Pero claro, el trabajo hay que hacerlo mutuamente.
el taller este que hemos hecho de hombres y mujeres, una vez que hemos trabajado por separado nos hemos juntado y nos hemos comprendido. Pero el problema es hacer un taller de hombres y mujeres sin haber hecho un trayecto. Porque al final nos tiramos cada uno las cosas que nos han, que sentimos en ese momento. Sí, porque vosotros sois así, que si vosotros sois asado, y al final no llega una comprensión, al final estamos discutiendo que quién es mal, quién hace, quién es peor y todo. Lo que se trata es un trabajo anterior a podernos entender. Entonces nosotros nos entendemos, porque ese trabajo lo tenemos hecho. Pero claro, la otra parte, son mujeres de igualdad, pero han hecho el trabajo que hemos hecho nosotros en el tema del montaje de los roles. Y una de las cosas que yo con Marina Langer estuve en un grupo de mujeres y estaba de visionario del grupo, yo no hablaba ni nada, y era el único hombre que estaba en ese grupo con tantas mujeres, ¿no? Y se extrañaba de qué hace un hombre ahí, escuchando y mirando de qué tal. Y una de las cosas, claro, una vez que se empieza, pues ya no miran ni quién está detrás ni quién no está detrás. Y yo veía en ese grupo, digamos, que somos iguales, que tenemos los mismos problemas, que hablamos igual, decimos tonterías cantando uno como otras, y es así realmente. Y bueno, el taller del rol, cuando hablaban del rol del hombre, en principio se hace una especie de rueda cuando se llega y se dice una palabra, ¿no? Y hubo una de las mujeres que dijo machista. Tal machista. Entonces, una vez terminado el taller, pues se termina con una rueda de cierre, ¿no? Y en ese cierre dijo, después de haber escuchado todo lo que había escuchado, dijo, pido perdón, me he equivocado. Digo, lo de machista lo decía por mi marido, pero me he dado cuenta de que no es él. Es el rol que lleva adentro. Entonces sale ese rol. Entonces, claro, ya ella misma vio que hay que desmontar todo eso. Y ya miraba de otra manera, ya miraba de otra manera a su marido, a esos hombres, de la construcción que tenemos hecha. Es ahí ya cuando empiezas a entendernos, tanto a mujeres como hombres, como entendimos nosotros. Cuando en el primer taller nos hablaron y nos dijeron el rol de la mujer, nos desmontaron muchísimas de las cosas que desconocíamos, pero muchas. Y ahí empiezas a comprender a la persona que tienes al lado. Y entonces por eso te pones, como digo yo, las gafas ya un poco moradas, que luego vas haciendo tu trayecto y vas comprendiendo. Nosotros fuimos a una charla de Lagarde, que llevábamos la asociación hecha pues mes y medio y tal, y la Concejalía de Igualdad, y una charla Marcela Lagarde. Y estaba todo, fuimos cinco hombres, cinco o seis hombres, y estaba todo lleno de mujeres, y en el vídeo del silencio roto sale, y decía un compañero, uff, yo, oye, esta mujer, no sé, aquí, yo creo que como sobraban, ¿no? No la entiendo. Pero empezamos a escucharla y comprendimos la razón que tenía. Y ella misma dijo que era la primera vez que veía hombres en la sala. Claro, ahí las mujeres pues empezaron a aplaudirnos y todo, y nos quedamos como diciendo, ¿pero cómo puede ser posible esto? Es que es verdad. Parece que estamos trabajando la igualdad, uno por un lado y otro por otro, cuando realmente lo que se trabaja es la conexión que tenemos que hacer entre las dos, entre mujeres y hombres, y trabajar conjuntamente. Y no darle pie a otras personas a que desmonten todo aquello que va montándose poco a poco. El feminismo es cosa de mujeres. Eso es el problema. Feminismo es cosa de mujeres y cosa de hombres. Y hasta que no seamos conscientes de que lo buscamos
una igualdad, que no estamos buscando en la misma familia. ¿Por qué tiene que tener mi mujer menos derechos que yo? ¿Por qué no puede ser igual que yo? Eso es lo que hay que preguntarse. Y eso es lo que hay que luchar y tirar para adelante. Pero eso es lo que te digo, es un trabajo que lleva, nosotros llevamos 10 años y es un trabajo continuo. Te vas a encontrar con hombres de diferentes maneras. Te van a intentar imponer su visión. Pero hay un criterio de la asociación. Y es el respeto del criterio de la asociación. Vienes por tus malestares, pero trabajamos en el ámbito de la igualdad y del respeto. Y desde ahí es cuando empiezan a entender y que muchos de sus problemas vienen marcados por una educación recibida. Es ahí un poco el empezar a desmontar todo. Pero tiene que ser conjunto el trabajo. No, a los hombres no los necesitamos para nada. Nosotros somos las que llevamos todo el cacao. Si nosotros no queremos estar al frente, nosotros queremos aportar, acompañar a esas mujeres en su trabajo, que llevan muchos años buscando su trabajo. Tenemos que ser conscientes. Y es un poco el discurso que hablamos en el tema de la asociación, en esos ámbitos de talleres de igualdad. Tiene foro sobre los maltratos. Hay gente que se echan las manos a la cabeza, hombres, porque no lo han visto nunca. La de las sufragistas. Le pregunta, ¿pero tú has asistido? La ignorancia que hay hoy en día es inmensa. Me preguntas a un hombre qué es el feminismo y te dice diferentes cosas. Esas son cosas de mujeres. Perdona, pero ¿sabes lo que es el feminismo? Ese es el problema. Gracias, reflexión. Dialogar. Y no hablo más. Porque parece un mitin esto. Muy bien, Manuel. Pues desgraciadamente se nos está echando el tiempo encima. No sé si tenéis alguna aportación corta más, y si no, pues vamos a ir cerrando el coloquio. Bueno, pues por mi parte, pues agradecer a los tres ponentes, al resto de personas que habéis participado, y estoy de acuerdo con los últimos mensajes, ¿no? Pues realmente ha sido un placer y realmente ha sido, desde mi punto de vista, también muy interesante. Agradeceros a todas las personas y le paso la palabra a María del proyecto Aspasia. Simplemente cerrar con lo que estaba diciendo Santiago. Primero, muchísimas gracias a todas las que habéis participado por dedicar este rato a pensar, a compartir, a poner en común inquietudes que tenemos y en las que muchas personas estamos trabajando. Es un gustazo saber que hay grupos de hombres que llevan 10 años, 20 años, ¿no? O sea, ya solo eso, venga, que da aliento y da mucha fuerza, ¿no? Y sobre todo agradecer a Santiago, a Manuel, a José María y a Teófilo por los años que nos peinan canas y todo lo demás, pero en concreto por esta tarde y por estas aportaciones, ¿no? A mí ni las canas. A mí no me pe... Muchísimas gracias a todos, a todas y nos vemos en la próxima.